Buenas, buenas. Gracias por unirse. Vamos a esperar unos minutos más a ver si se une la invitada del día de hoy. ¿Cómo les está yendo? Ya estamos en viernes, ya falta poquito para terminar la semana. Salió corte de pelo, Jera, hace calor. Tal cual, no solamente eso, sino que también después de la experiencia que tuve con los 38 grados y la peluca, que además todavía está sanándome la parte de acá de la frente, decidí que mejor cortarme el pelo y así es más fácil ponerme las pelucas sin tener que usar red y evitamos más accidentes. Así que nada, por ahora esperamos a Tami, que se una y arrancamos. ¿Cómo les está yendo? Yo por ahora ando leyendo Hellsing, que había visto los dos anime, tanto el viejo como el Hellsing Ultimate, de las 10 OVA y las que vinieron con el DVD también, pero nunca había leído el manga, lo cual se me posibilitó porque justo Anari lo tiene en su colección. Se lo tomé prestado y lo estoy disfrutando mucho. Es muy parecido a Hellsing Ultimate, pero tiene como, no sé cómo explicarlo, como una chispa distinta. Y es tiene un carisma especial que hace que se sienta como una experiencia nueva. La verdad que lo estoy pasando muy bien leyendo eso. Ah, faltan 2 minutos todavía. Está muy bien, está muy agüita acá. Macana que se atrasó la Friki Fest veraniega. Pues yo sé que pila de gente quería ir. Pero bueno, las inclemencias del tiempo no se pueden arreglar. Se escucha como un viento en el micro. Dame un momento, es el ventilador. Ya lo muevo. Ahí debería escucharse mejor. Me voy a morir de calor, pero seguramente se va a escuchar mejor. Todo el país con lluvia, no puede ser. En realidad, no sé si es todo el país, porque acá no está lloviendo, que yo sepa. Estoy en Montevideo y no escucho ruido de lluvia ni nada. De hecho, cuando fui a cerrar tipo las ventanas y eso, pues estaba haciendo de noche. Vi que estaba todo nublado, pero no vi nada fuera de lo común. Es como que estamos meta alerta, pero no pasa nada acá. Seguramente esté pasando mucho en el interior del país. No he revisado, así que no sé. Pero si alguno de ustedes está en el interior, y está pasando por situaciones complicadas por el tema del clima, les deseo el mejor de las suertes. Y nada, cuídense mucho, porque no anden haciendo locuras. Resguárdense en sus casas lo más que puedan. Y nada. No se anden exponiendo al santo cohete, como diríamos acá. Bueno, ya son las 8. Voy a mandarle a Tami.
Ya aprovecho para decirles que mientras estamos hablando acá con Tami, ustedes pueden ir dejando sus preguntas. Y veo que ya se unió, así que ya voy a aceptarle la solicitud. Y arrancamos. Hola. Oli, Hola. Hola. Muy bien. Está, puedo ver las dos cámaras. bien, Excelente. ah, bien, yo Todo bien. también veo las dos cámaras. Está. Un éxito. Pará, déjame ver si puedo acomodar un poco mejor. Ahí. Ahí Bueno, va. este es el primer vivo que hago, así que no sé, puede salir todo bien, Vos todo mal. distendete, relajate. Es como una charla entre amigos, pero con gente de alrededor. Es eso Muy nomás. bien, muy bien. Bueno, primero Avisa el tema de que audio, nada. ¿no? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Yo creo que sí, de mi lado al Bien, menos. entiendo. Okay. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, lo más bien. Eso es lo importante, ¿me ves bien? Oh, Bien, perfecto. excelente. No sé la gente que esté, los internautas, Y ahí va, estén vayan dejando viendo. sus comentarios. Recuerden que pueden Okay. dejar preguntas y después las vamos a estar repasando. Así que nada, esto va a ser lo más interactivo, lo más descontracturado posible. Es Ay, a más que ver, un nada poco bajo para... se me escucha. Un poco bajo se me escucha. Si hablo de acá, capaz que mejora. Y ahora yo te escucho un poco más alto. Ah, tanto. Entonces me dejo esto por acá porque sí, va a ser lo mejor. Impecable. Bueno, primero que nada, Tami, muchas gracias por unirte, por brindarnos un poco de tu tiempo. Creo que la primera pregunta que me gustaría hacer es el seudónimo de Tami Craft. ¿De dónde nace este? ¿Cómo se te ocurrió? Ah, bueno, bien. Hablando del nombre, Tami Craft. Bueno, capaz que la gente que se unió a, yo no sé, me conoció por el cosplay, no sabe que antes en verdad hacía videos de manualidades, de tutoriales. Y bueno, capaz que me vieron en algún evento, he llevado al taller y bueno, ahí hacemos algunas manualidades. Y bueno, Tami Craft nace de eso, ¿no? Tami, mi nombre, Tamara, en diminutivo. Y bueno, y Craft, eso, ¿no? De crear, de poder hacer cosas. Y bueno. Si quieren pueden chusmearlo, ¿no? En TikTok, en YouTube, tengo varios tutoriales. Antes hacía cosas más de manualidades, tipo papelería, onda, libretita, yo qué sé, decoraciones, así, todo bien, bien otaku. Pero ahora quiero cambiar un poco ese estilo y hacer más, orientarlo como hacia el cosplay, ¿no? Hacer tutoriales Bien. sencillos de diferentes, yo qué sé, props, accesorios para cosplay. Bueno, nada, eso, que la gente se vaya animando un poco eso a crear. Como que la impronta es la misma, ¿no? Animarse a crear, pero cambiando un poquito el objetivo. Entiendo. Así que, por un lado, vos querés generar como una inspiración a los demás para que ellos también hagan tipo creaciones. Pero también te generó, algo hubo que te generó ese interés por el cosplay, ¿verdad? Porque como bien decías, vos arrancaste con el tema de las manualidades. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Tami Craft para decidir, voy a probar con el cosplay, a ver qué pasa? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo empecé este año, ¿no? El año, este año no, el año pasado con el cosplay. No, no, no hago un año todavía que de mi primer cosplay. Y bueno, no sé, me empezó a gustar ese mundo, ¿no? Todo empezó por ir a algunos eventos. Creo que fueron dos. Fui a la Friki Fest, ahí no sé a cuál otro fui. Y ya el tercer evento dije, listo, quiero hacer esto, ¿no? Porque veía los cosplays y dije, fa, ¿qué demás? Ah, me están diciendo ahí por cucaracha, la Expo Convention, fuimos, ahí está, de civiles. Y claro, vi un montón de gente con cosplay, re lindo, re interesante. Y dije, ay, yo quiero ser igual. Y bueno, por ahí empezó el mundo. Yo quiero ser de esas Sí, personas que se mal. disfrazan. Quiero ser como ellos. Las divinas, si tenía la esquina, ¿viste? Mal, están esos populares que se disfrazan. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, pero cuando vos pasaste a elegir, cuando vos fuiste a elegir tu primer cosplay, ¿qué tomó lugar en tu mente? ¿Complejidad? ¿Por dónde lo llevaste? Ahí está. Ah, buena pregunta, porque eso me lo pensé un montón, ¿no? Cuando dije, bueno, quiero hacer mi primer cosplay, ¿qué personaje elijo? Me fui a lo que yo consideré más sencillo, ¿no? Bueno, mi primer cosplay fue Maki Zenin de Jujutsu Kaisen Zero. ¿Por qué lo elegí? Porque usa lentes. Dije, bueno, vamos a elegir uno con lentes porque yo sin lentes no veo nada. Y dije, bueno, antes de comprarme unos de contacto,
porque ya iba a gastar plata en el cosplay, porque bueno, el traje me lo compré, porque dije, ah, no, yo no tengo esas habilidades. Entonces, me compré el traje, me compré la peluca y tal, usé mis lentes, mis propios ojos, así que tal. Creo que lo que elegí fue eso, ¿no? El tema de la complejidad y bueno, amoldarlo un poco a mis características, más que nada lo de los lentes, sí. Así Bien, que sí, podría así decir que eso. como que buscaste una forma de adaptarlo, pero que no te quite, como quien dice, el tema de la visión. Como que lo puedas Ahí está. lucir de forma cómoda. Claro, también había pensado yo que sé, en otros personajes, por ejemplo, que tuvieran el pelo marrón. Yo tenía en esa época el pelo, como lo tengo, el mismo color, pero largo. Entonces, bueno, iba pensando también por ahí, ¿no? ¿Cómo puedo usarlo? ¿No? Como las primeras experiencias, bueno, una no quería gastar tanto y dijo, ta, voy, yo qué sé, veo personajes con el mismo color de pelo, el mismo largo, yo qué sé. Fui por ahí, sí. Que demás. Y bueno, ¿alguna técnica, algún tutorial o algo que hayas utilizado para orientarte a hacer a Maki? Porque yo sé que Maki es un personaje que vos decís, ok, está, tiene un traje, tiene un uniforme, tiene una lanza. La lanza, ¿de dónde salió la idea de armarla? Está copado como Muy. te quedó muy bien detallada. Sí, eso que está, hoy en día no, la tendría que hacer de nuevo porque se me rompió, o sea, la hice muy mal, así, a la básica, ¿no? Cartón, pintura y até como pude a un palo de escoba, o sea, no, fue muy casero, o sea, hoy en día siento que, si bien está, no tengo la re experiencia, siento que tengo otras técnicas y lo haría mejor. Pero sí, fui muy, mirando, ¿no? Un montón de tutoriales, eso es algo que quería contar, ¿no? Siempre que voy a hacer un cosplay nuevo, como que busco por todos lados, ¿no? Busco en Pinterest, en YouTube, en Instagram, ¿no? Gente que ya haya hecho el cosplay, entonces me inspiro, como que busco material de todos lados. Y eso fue lo que hice, ¿no? Fui viendo cómo lo iban armando y más o menos adecuándome ahí a los materiales que tenía, porque como te dije, yo media rata no quería gastar mucho, dije, bueno, ya estoy gastando en el traje, en la peluca, vamos a intentar hacerlo lo más casero posible y bueno, ahí salió la lanza de cartón que se me rompió al final porque no me quedó bien hecha, pero bueno. Bien. Y respecto al tema de las manualidades, ¿tú te dedicas a esto profesionalmente o es simplemente un hobby como el cosplay? Es un hobby también, sí. Sí, no, desde que tengo memoria, desde que soy chica, hago manualidades de todo tipo, bueno, también dibujar, yo qué sé, siempre me encantó, entonces Bien. sí, lo hago de hobby. Y bueno, y año pasado recién fue que como que volviendo, ¿no? A esto de Tamiecraft, de los videos, el canal de YouTube, TikTok. El año pasado como que dejé bastante todo eso porque también surgieron otras oportunidades que estuvieron buenísimas, que fueron talleres. Hice talleres en Mosca, ¿no? De hacer cuadros, estuvo buenísimo. Y bueno, y después también estos otros dos talleres en eventos, tanto en la Geek XP y en la Otaku Nation, que me dieron la oportunidad, eso estuvo buenísimo. Así que bueno, el proyecto fue mutando hacia el lado del cosplay, se podría decir, pero bueno, sigue ahí. Así que, como quien dice, el tema cosplay te ha abierto un montón de puertas, ¿no? Tipo, un montón de oportunidades de poder no solo refinar tu trabajo, sino que otro tipo de personas lo conozcan. Sí, tal cual. Sí, eso en ese sentido estuvo buenísimo. Y más allá de mi trabajo, siento que como persona, el cosplay me ha ayudado también a eso, ¿no? Como aprender pila de habilidades, o sea, siento que el año pasado me dediqué a full, tipo, saqué varios cosplays porque me obsesioné bastante y aprendí un montón, ¿no? Todo lo que es maquillaje, costura, jamás había hecho ropa en mi vida y me metí a hacer ropa y me encantó, pues como que te abre un montón la cabeza de posibilidades, ¿no? De aprender nuevas cosas y está buenísimo. Aparte que, bueno, conoces nueva gente, conoces un montón de cosas. Demás. Y bueno, poniendo en tela, tipo, en una balanza, los materiales para las manualidades y los materiales para el cosplay, el tema de costos, ¿cómo es? Y bueno, no, para cosplay es más caro. Ya si vamos a hablar en telas, para hacer un cosplay, fácil, 1.000 pesos te gastas en tela. Después, Bien. bueno, todo el trabajo, ¿no? Que conlleva. Pero sí, que yo es más o menos lo que hago, no tengo ningún cosplay muy elaborado que vos digas me gasté un platal, no, pero sí, lo que más he gastado es en tela. Y sí, es más Bien, caro, bárbaro. ¿no? Sí. ¿Y sos más de hacerlos vos misma o todo el tema de la tela y eso, o lo mandás a hacer alguna de las cosas?
Y por lo general no, lo hago, lo intento hacer todo yo. Depende del cosplay, ¿no? Porque capaz que me compro uno, por ejemplo, el de Maki me lo compré, hace poco me compré también el uniforme del Karasuno de Haikyuu también. Ese Ah. tipo de, como que elijo a veces, digo, bueno, si es, si me lo tomo como desafío, o si digo, bueno, ta, ¿sabes qué? Me lo compro y me divierto y ya está, y me saco esa, ese trabajo de arriba. Ahí va. Es como situacional, es como dependiendo del momento, si te resulta más cómodo, si te resulta más prolijo de esta forma, y a veces Ahí tipo está. vos decidís si querés hacer algo vos e intentar llevarlo como quien dice a la realidad. Me encanta esa forma de pensar, bien versátil. Y quería saber tu opinión acerca de un tema que ha generado bastante polémica últimamente, que es el tema de cosplay comprado o cosplay hecho por vos. ¿Qué te obedece en ese sentido? ¿Cómo ves el tema? Bien. Okay, sí, acá puede ser medio polémico. No, a ver, si nos ponemos a pensar, o sea, es cosplay igual, tipo, sea comprado que lo hayas hecho vos, eso no le va a quitar mérito al cosplayer, porque capaz que yo qué sé, la persona se hizo el cosplay y quedó hermoso, pero a la hora de interpretar el personaje no tiene ni idea. Y bueno, ta, es una forma de hacer cosplay, yo qué sé. Y capaz que la otra persona se lo compró, tiene tremenda interpretación y no por eso es menos. Es decir, como que no hay que juzgar en mejor o peor. Para mí es un laburo impresionante hacerte el traje y ta, y es admirable, pero ta, no, no. O sea, no cambia la calidad del cosplayer, no sé si me doy a entender. Se me Sí, sumaron por supuesto. integrantes. ¿Me entendés? Hola. ¿Ustedes también quieren participar en Se la entrevista sumaron. sin cosplay de Sí, no, casualidad? no. Bueno. Vamos a bajar, quédate ahí. Qué Cosas mimosos. pueden suceder. Ay, sí, no. Pero bueno, Sobre sí. todo cuando se trata del desde casa. Tal cual, ¿no? Cosas pueden suceder. Ay, ahí se tiró corazoncitos. Mira, tienen que aparecer ellas para que tienen corazón. Claro, no. Bueno, volviendo un poco ahí a lo que estábamos hablando, que sí, es polémico, ¿no? El tema de si tiene más validez capaz el cosplayer por hacer su propio cosplay. Y yo qué sé, bueno, depende de cómo lo quieras medir, ¿no? Depende de cada persona también. Y tal. Si nos ponemos, si, bueno, esto es de opiniones, ¿no? Si me piden mi Sí, opinión, obvio. yo diría que Bien, si estás, por ejemplo, bien personal. participando, claro, esta, si es personal, yo pienso que si estás participando en un concurso y hay una persona que hizo su propio cosplay, pero también es como inchequeable, ¿no? Esa vez me pongo a pensar en eso, capaz que es como inchequeable saber si la persona se lo hizo o no también. Entonces, como que, bueno, está. Queda muy a nivel personal. Pero bueno, yo creo que tiene un valor extra que te lo hayas hecho por las habilidades, ¿no? Que es complejo. Pero está. Pero como dije antes, no le quita validez a quien se lo compra. Yo me he comprado cosplays y soy la más feliz del mundo usando los cosplays comprados. O sea, eso no Sí, vale. aparte estamos de acuerdo que hay patrones. O hay tipos de tela que no hay acá, o tipo detalles de los cosplay que uno no puede reproducir, mismo por falta de materia prima acá, o mismo por falta de habilidades. Sí, obvio, ¿no? El tema de habilidades también, sí. Y bueno, está. Ahí iría un poco la polémica si comprado o hecho. Me gusta esa idea de, o sea, yo creo que esa es una idea que debemos tener todos. Comprado o sin comprar, seguimos siendo cosplayers, seguimos siendo artistas. Lo que Bueno, importa acá es lo que nosotros podemos aportar. Sí. y volviendo a lo de inchequeable, ¿no? Yo qué sé, si conoces a la persona y sabes que se lo hizo porque viste que lo hizo, está, sí, Claro. pero. Si es de boca a boca, ¿qué sabes si se lo hizo o no se lo hizo? Y tal, no le vas a Tienes sacar importancia. razón. Tienes razón. Foto te la vas a sacar igual con esa persona, así que. Exacto. Así que da. Oh, qué bárbaro. Y decime, vos ya hace bastantes meses que estás en esto, y ya yo soy un fiel seguidor, he visto mucho de tus trabajos y sé que has incursionado en muchas cosas distintas. ¿Tenés alguna técnica preferida de cómo abordar un proyecto? A ver, técnicas preferidas. Porque yo como que separo en dos grandes grupos, ¿no? Lo que es el vestuario, que eso sí me gusta como intentar siempre hacer yo el vestuario desde cero. Y después, bueno, ¿no? Si tiene accesorios, tiene props. Después lo que es peluca y maquillaje, como que en esas áreas no me meto mucho porque no tengo mucha idea. Claro. Es como que está. Yo separo en esas dos grandes, ¿no?
Y bueno, si nos ponemos a hablar de vestuario, a mí me gusta diseñar un montón, tipo, no tengo ni idea, nunca hice nada, pero me gusta como inventar. Capaz que, claro, tomo al personaje, me busco algún dibujito de estos croquis del esqueleto, no sé cómo se llaman, los maniquís, y ahí le voy haciendo, ¿no? Le voy jugando un poco. Y me gusta que tenga como la impronta, ¿no? Como impronta personal. Yo sé que hay gente que, acá también se abren dos grandes brechas, ¿no? La gente que hace los cosplays así canon, tipo que los ve y decís, es el personaje tal cual. Y después la gente que se inspira, ¿no? Que dice, bueno, tomo esto del personaje, pero yo qué sé, le agrego otro accesorio, le agrego otro color de tela. Eso me encanta, ¿no? Cuando juegan un poco con la estética del personaje. Y bueno, eso está, voy viendo. Entonces, si como técnica me gusta primero dibujar lo que voy a hacer, pensar en cómo va a ser ese traje. Usar figurines, me están poniendo. Ahí está, figurines, así se llaman los que haces para dibujar. Y bueno, Sí. hago eso y después pienso, ¿no? En las telas que voy a usar. Siempre, está, pienso eso. El tema de los gastos, ¿no? Voy pensando en el tema telas, bueno, hilo, a ver qué ya tengo, qué no tengo. Y bueno, ahí me pongo a incursionar en videos de YouTube. Yo todo lo hago desde YouTube. YouTube me ha enseñado a ser costurera, ¿no? Literal. Yo Bueno, sé me que hay gente alegro. muy profesional que. Claro. Hay gente profesional que usa moldes, un montón de cosas. Yo busco todo en YouTube y bueno, ahí voy aprendiendo de a poquito. Y bueno, eso por ahí. Y después, ese otro gran grupo que yo les digo, ¿no? Si el personaje tiene props, tiene accesorios, tiene algo característico, también busco cómo hacerlo. Y bueno, por lo general, yo uso cartón, soy media de la vieja escuela Art Attack. Todavía no sé usar goma eva, PVC, un montón de cosas muy, Moldear a muy calor, geniales. moldear a frío, tipo, Eso, ¿no? cemento No de tengo ni contacto idea. con máscara. Cemento de contacto, no, literal. Esas cosas raras que salen en los tutoriales, yo todavía no he incursionado. Así que yo hago la gran Art Attack, cartón, tijeras, cascola. Pero bueno, quedan bastante bien, no me quejo. Por ahora es como mi manera, ahí está. ¿Qué Algún más? Bueno, tutorial eso pueden está encontrar en bueno. la cuenta. Muchas Sí. personas como que se dedican a buscar las formas más modernas de hacer las cosas y como que se complican mucho la cabeza. Yo creo que el típico engrudo Art Attack y cartón, papel de diario y todo eso puede lograr cosas impresionantes también. De una forma más fácil, ¿no? Claro, ahí está. Para mí, bueno, la meta es ir aprendiendo, obviamente, nuevas técnicas, nuevos materiales, ¿no? Ir mejorando en esa área, pero bueno, yo desde lo sincero, ¿no? Como hace poquito empecé en este mundo, yo voy desde abajo, ¿no? Engrudo Art Attack, cascola, y bueno, me ha dado resultado, por lo menos ahora, y está. Y vos nos contabas que te habías medio que obsesionado con el tema de hacer personajes. ¿Cuántos personajes y quiénes tenés hecho hasta ahora? ¿Tenés como una idea? No, pero hacemos la cuenta. Bueno, el primer cosplay fue Maki, uno tenemos ahí. Sí, Después bueno. hice a Orochimaru, que ese me encantó, pero claro, usé mi pelo natural, en aquel momento estaba largo, ahora no lo puedo usar más, porque quedaría un Orochimaru medio extraño con el pelo cortito, entonces no. Pero bueno, Orochimaru, que ese me encantó. Después hice a Hanetsuka de Demon Slayer, ahí vamos tres. Bueno, hice tres versiones de Mitsuri, vamos seis. O podría, o no sé si cuenta uno solo. Acá me están diciendo, es uno solo, no seas chanta. Bueno. Okay, bueno, A ver, pasame el Mitsuri bar uno. acá, pasame el bar. Sí, claro. También son, no sé, es el mismo personaje, pero con diferente vestuario, son cosplay diferentes. Para mí son diferentes, porque le invertí mi tiempo. Yo no puedo hablar, yo de Dazai he hecho todas las versiones que he podido hasta ahora, Es así que verdad. no puedo hablar mucho. Bueno, entonces a ver, la Mitsuri, ¿qué más hice? Ya me olvidé. Ah, Alicia, el de Alicia me encantó. Bueno, Alicia, bueno, el sombrerero, que capaz alguien vio que hice una versión ahí con mi madre, ella hizo el sombrerero loco, yo hice Alicia, pero bueno, que conste que el cosplay se lo hice yo y lo voy a usar este año, así que en algún momento lo Marca veremos. registrada. Acá me ponen, cada Mitsuri tiene su esfuerzo con más de un cos. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahí está, me están bancando que Bueno, entonces Mitsuri cada uno es. agregamos dos más. Agregamos dos más. Ah, muy bien. ¿Y qué me falta? Ay, no sé. Ah, bueno, Reste, que fue el último que hice. Y bueno, después Maki del manga, ¿no? La Maki con desarrollo de personaje que todavía no la he sacado, que tengo que terminar ahí la espada de ella. Y bueno, Bien. por ahí voy. No sé si me falta alguno. Bueno, en fin. Pero no son Bueno, tantos, un poquito.
Vas ocho. No me digas que no O por eso. son Pero tantos porque vas ocho. Yo hacía por dos eso te cumples digo. por año. Claro, yo empecé el año pasado en mayo, por ahí. Ah, Yo sé que Mimikyu. mi primer evento fue el de Adán. Y Mimikyu, ¿cómo pude Nueve. olvidar? Es de mis Ah, y favoritos. Goyo. Bueno. Ay, Goyo, viste, tengo. Bueno, pero Goyo es medio trampa, porque es el traje de Maki con la peluca diferente. O sea, es medio tramposo el de Goyo. Ahí está. Por eso son Bueno, unos 10 más o menos. Por eso digo que me obsesioné. El año pasado empecé por ahí por mayo y en una cosa de 6 meses metí, yo qué sé, 6 cosplays y un cosplay por mes que me parece un montón. Entonces, bueno. qué locura. Sí, no, por eso este año tengo la meta de, obviamente, repetir todos esos personajes que ya hice y capaz ir perfeccionando. Yo qué sé, como te conté, ¿no? Que hice la lanza de Mac y se me recontra rompió. Bueno, arreglarla, perfeccionarla. Pero bueno. Sí, unos 8 son, más o menos. Ahí va. Ah. Y entonces, ahora que ya estás un poco más centrada, como que tenés una idea mucho más clara de dónde querés apuntar, lo tuyo va a ser calidad antes de cantidad, ¿verdad? Y sí, creo que va un poco por ahí. Sí. Y también porque no me quiero enloquecer este año. Va también un poco por ese lado. Como que no me quiero enloquecer de decir, ay, tengo que sacar un personaje nuevo para este evento. Porque antes mi cabecita funcionaba así, o sea, estaba un poquito mal. Entonces, claro, esa. También Y nos como que iba sacaron 15 empezando. eventos nuevos, como que También, ¿no? Con la cantidad de eventos que van saliendo, imposible estar a tono de, ay, un personaje nuevo. Entonces está. Eso también, cambiar un poquito el chip. Porque mi mente era, ay, a cada evento tengo que llevar 2 cosplays, uno para el sábado, otro para el domingo. Porque era lo que se veía, ¿no? Como que, ay, iban variando, qué claro. cool. Pero no, este año quiero ya tener, usar los que ya tengo, perfeccionarlos. Y bueno, hay que poner acá, hacerlos todos, no terminás volviéndote loca, sí, claro. Ay, acá me ponen, me encantó la presentación que hicieron con tu mami y la Friki Fest. Ay, gracias. Y se viene Sí, una todo. nueva para este año. Tenemos pensado hacer algo con Blancanieves y la bruja de Blancanieves. Opa, la reina malvada. Ahí está. A ver ¿Qué qué onda. mago? ¿Qué más? Ay, tenemos otra presentación acá, me están diciendo, de Reze y Denji. Así que ahí el cosplayer, el profe Feli, va a incursionar en lo que son los cascos. Ahí Así que va. bueno, esa es otra cosa. Me acordé ahora otra cosa linda del cosplay, ¿no? Que como que he contagiado a mucha gente. En mi familia nadie, obviamente nadie hacía cosplay. El año pasado mi madre hizo cosplay, bueno, mi hermano hizo cosplay, Felipe, mi pareja, hizo cosplay, o sea, solo me falta que mi padre haga cosplay y listo. Eso está difícil igual, pero he contagiado a mucha gente. El tiempo lo dirá. Veremos, veremos. Así Pero bueno, ¿qué estábamos que está. entonces? Ah, haciendo el conteo de los cosplay, bien. Sí, habíamos dicho que eran como 10, y de esos 10, hipotéticamente hablando, son 10. Vos, ¿cuál es el que vos pensás que hasta ahora te salió mejor? ¿Cuál le tenés más cariño hasta ahora? Ay, buena pregunta, porque no me puedo quedar con uno solo. Y tengo mis explicaciones. Bueno, yo creo que por obvias razones Mitsuri es la que más me gusta. Por algo la he recreado varias veces y tengo más ideas en mente. Bueno, yo creo que en ese caso va por la comodidad, ¿no? Porque eso quizás que está bueno para quien empiece a hacer cosplay. Buscar un personaje que vos te sientas bien con su personalidad. Porque me pasó, por ejemplo, cuando hice a Maki por primera vez, que claro, es una tipa súper seria. O sea, no le sacás una sonrisa fácil. Y yo, que soy pura sonrisa, me encanta sonreír, me encanta nada. Entonces, claro, como que no me sentía muy cómoda haciendo Maki porque me costaba pila entrar en el personaje. Y bueno, yo creo que con Mitsuri como que lo logro más. Así que bueno, eso sería como un pequeño tip para quien quiera empezar, ¿no? Buscar un personaje con la personalidad, no te digo similar, pero sí que te sientas cómodo, cómoda. Eso está bueno. Así que bueno, Mitsuri por ese lado. Después, hablando de cosplay, que pienso que me salieron bien. Me gusta mucho el de Mimikyu. Ese me han dicho bastante que está bueno, que era original, me dijeron. Oh, bueno. Ese tuvo como buena repercusión. Y después otro que me encanta usar es el de Alicia, porque es re linda la reacción de los más chiquitos. Porque me ha pasado, por ejemplo, la Freaky Fest, locura.
lleno de niños chicos y salían las niñas de todos lados. ¡Alicia! ¡Alicia! Iban corriendo. No, no, fue un momento hermoso. Como que el Ah, reconocimiento de los más chiquitos también es re lindo. qué tierno Así que quedó también, ese. sí. Así que también elegiría ese cosplay como de los que más me gusta usar. Porque claro, al ser ¿no? una película que como que engloba muchas generaciones, ¿no? Bueno, Alicia lo Claro. conocía mi madre y también lo conocen los más chicos, o sea, lo conoce mucha gente. Y bueno, está, es linda la... Bueno, otra cosa linda, ¿no? Del cosplay es eso, ¿no? La repercusión de la gente, cómo se lo toma, ¿no? Cuando te dicen, fa, qué bien te quedó esto, o bueno, se emocionan por ver el personaje, eso es re lindo. Y bueno, ahora justo te iba a preguntar qué sentías cuando hacías cosplay, pero bueno, ya me lo dijiste, así que bueno, me alegro mucho que te sientas así, sobre todo por el hecho de que es muy normal que a los cosplayers se acerque gente para sacarse foto con sus personajes favoritos, esas cosas, compartir un rato así con personajes ficticios que el cosplayer trae a la realidad. Entonces vamos a ver, vamos a orientarnos a otra cosa. Vamos a irnos al tema de los eventos. Hubo una explosión de eventos en 2023. ¿Tá? Vos recién eras llegada. ¿Tá? O sea, todo el cataclismo sucedió mientras vos estabas tratando de aprender cómo pasar el hilo o cómo pegar el cartón. Entonces, contanos, ¿cómo viste todo el tema de la explosión de eventos? ¿Te abrumó? ¿Te sentiste más, cómo decirlo, con más oportunidades de poder mostrar lo que hiciste? Contanos un poco. Bueno, bien, sí, no, tenés razón, cuando, la verdad yo no tengo ni idea de qué era el mundo de Uruguay con los eventos, yo solo conocía a Montevideo Comics de oído, porque era como, wow, el evento, polémico, ¿no? Pero bueno, yo Polémico. conocía ese nada más. No, no, pará, pará. Acá no voy a hablar de la Montevideo Comics. No, 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 no van a lograr eso de mí. Bueno, en esta ocasión no hablamos, pero bueno, era como el evento así cabeza, no sé qué sucedía en Uruguay con eventos. Y bueno, es verdad, entré el año pasado y sí, obviamente, un bombardeo de diferentes eventos y bueno, ¿no? Y las ganas de poder ir a, no te digo a todos, pero sí a los que tenía más cerca, los que me quedaban más o menos ahí más fácil de ir. O sea, no tengo como una experiencia de decirte, fa, cambiaron pila los eventos de hace unos años ahora porque no tengo ni idea. Así que bueno, ¿por dónde iba la pregunta? Se me fue, me perdí. No, no, iba por ahí, iba más o menos por ahí. O sea, ¿cómo veías el tema del boom de los eventos? ¿Cómo te sentías al respecto? Así que nada, lo respondiste bien, no te fuiste de la pregunta. Ok. Pero sí, veo que es un boom, tipo, cada semana sale un evento nuevo y muchos no en el interior, que eso está bueno. Por lo que tengo entendido, no se hacía mucho antes. Bien. Y ahora otra pregunta. ¿Cómo ves la interacción de cosplayers en los eventos entre otros cosplayers? Ok. A ver, nunca me había puesto a pensar en eso. Interacción de cosplayers. Y bueno, yo Claro, creo o que sea, depende. vos llegás al evento con toda luqueada y demás. ¿Cómo es el tema? ¿La gente llega a saludarte, a felicitarte por tu trabajo o mismo ya conocidos? ¿Cómo te sentís cuando estás en el entorno del evento? ¿Te sentís cómoda? En Ay, realidad es como bien. que medio da igual. No, la verdad es que he tenido buena respuesta, ¿no? Desde las primeras veces, ¿no? No es como que vos digas, ay, qué hostil, tipo, te miran de arriba abajo, ¿no? Todo lo contrario, tipo, yo qué sé, va y te dicen, ay, no, mira qué bueno esto, quien quiera, ¿no? Yo qué sé, gente que Claro. no le sale eso de ir y decirte, yo qué sé, de felicitarte por algo, pero bueno, no, mi experiencia he tenido re lindas interacciones en ese sentido, ¿no? Más que nada cuando empecé, que claro, no conocía a nadie, nada que otro cosplayer venga y te diga, ah, mira qué bien te salió este personaje, es como, wow. Pero no, o sea, yo siempre me he sentido cómoda, la verdad. Nunca me sentí como fuera de lugar, digamos. Es como, por lo menos con la gente que me crucé, bastante bien, por Claro. suerte. Bueno, me alegro mucho que te hayas sentido así. Chiquilines, vayan poniendo sus preguntas. Ya estamos más o menos redondeando las últimas preguntas de la entrevista. Ah, De nuevo, gracias bien. por unirte, Tami, y vamos a las últimas.
Recuerden, de ahí en la parte de abajo van a encontrar un icono que está con un globito y un signo de interrogación. Ahí es donde ponen sus preguntas y las vamos a estar repasando ahora cuando terminemos. Bueno, entonces, vamos a las últimas preguntas. Cuando vos vas a elegir tu próximo cosplan, ahora ya con la mente de experimentada, de tipo guerrera veterana, ¿qué entra en juego? Bien, ah, buena pregunta, sí. Cuando voy a elegir un nuevo cosplan, primero que nada que me guste el personaje, pero no en el sentido de que sea mi personaje favorito de una serie, de un juego. Yo siento que el factor que te guste ya está, que te puede gustar, yo qué sé, por cómo es, por la estética. Muchas veces me fijo eso, ¿no? En tema de estética, si me gusta cómo se ve, yo qué sé, cómo se viste, cómo tiene el pelo, ya está, de ahí lo elijo. Y bueno, después obviamente la personalidad, intento que también esté acorde a mí para sentirme más cómoda, pero creo que primero que nada es la estética, sí, me gusta, porque claro, me gusta mucho jugar con eso de lo visual, como te iba contando, ¿no? De diseñar los trajes, de, bueno, yo qué sé, ver el maquillaje, me gusta mucho jugar con eso de lo visual, así que bueno, elegiría un personaje que me guste estéticamente, y bueno, obviamente que me guste también, tampoco haría un personaje que no me guste de una serie, por ejemplo, solo por cómo se ve, aunque no lo sé. Pero bueno, por ahora ha sido así, ¿no? Que me gusta estéticamente. Bueno, ¿qué más? ¿Más puedo decir? La A ver. otra pregunta, me parece que ahí ya la respondiste lo más bien. Yo, capaz que otra pregunta que te haría sería, y en el tema actoral, en el tema, porque el cosplay se compone de dos conceptos muy importantes, son el vestuario y también la parte de actuación. En la parte actoral del cosplay, ¿cómo haces para adoptar o intentar adoptar lo más que podés? El personaje, cuando se trata de un personaje que tal vez no compartan personalidades, tal vez no compartan ideas. Ah, bueno, sí. No, no, sí, Bien, yo creo era eso. que. Ahí está, yo creo que es bien importante el hacer un pequeño estudio del personaje, ¿no? Bueno, ver desde cómo camina, cómo habla, yo qué sé, tono de voz, forma de expresarse, si grita, un montón de cosas. Yo creo que sí, que eso hay que verlo, y bueno, desde verlo en la propia serie, o bueno, no sé, desde el propio manga, del propio libro, del propio juego, verlo cómo se mueve, cómo interactúa con los demás personajes. Otra cosa que me ha servido es buscar a otros cosplayers que ya hayan hecho ese personaje y ver a ver qué características adoptan, si adoptan alguna forma de hablar en específico, alguna forma de moverse. Yo creo que sí, que además de cómo se ve, ¿no? El cosplay también es bien importante esa parte de poder interpretarlo y bueno, y estudiar un poco el personaje, porque es como decís, ¿no? Se complementan esas dos partes, ¿no? Por un lado, lo que se ve, ¿no? De cómo te luqueas a vos mismo y también después cómo actúas. Sin Otra duda. cosa que Bueno, no dime, dime. dije, Dime. que me acordé ahora cuando elijo el personaje. Obviamente me fijo en la dificultad, porque no me voy a poner a hacer un personaje con una armadura de pies a cabeza cuando no sé usar goma eva y pegamento de contacto. Como decíamos, no, obviamente no, me fijo en la dificultad y veo que esté dentro de mis posibilidades y del Claro. presupuesto. Sí, claro, porque con todo lo que habías dicho antes, podías fácilmente caer con un Gundam de 2 metros. Y no, no, claro, no. No, esas cosas no sucederán, al menos por ahora. ¿Quién sabe en un par de años? Pero por Claro, ahora. pues yo digo, ahí está, hay que ir desarrollando las habilidades de a poco, no enloquecerse. Pero bueno, Claro, sí, es importante eso, ¿no? disfrutarlo, Ver la disfrutar el dificultad. camino. Exacto. El camino. Y bueno, y la escena actoral acá mismo en Uruguay, ¿cómo la ves en el tema del cosplay? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo decirlo? ¿Ves muchos un cosplayer que adopta como la forma de andar, una forma de andar específica al personaje? ¿O es más de que se siente más como disfraz? ¿Cómo es el tema de tu perspectiva al respecto? Bien, ok. Sí, yo siempre voy a hablar desde lo que yo voy conociendo, porque, Supuesto. es decir, yo no tengo mucha idea de qué sucede en el cosplay en otros países. Yo sé que hay gente que está muy metida en cosplay en otros países. Yo no tengo ni idea. Yo como que me refugio acá y voy viendo de a poquito. Y a ver, lo que veo con el tema de interpretación, bien. Y se ve como un 50-50, ¿no? A veces en los concursos sí que veo que
No, obviamente no sucede con todos los cosplayers, porque bueno, cada quien también interpreta el personaje como quiere, pero capaz que en los concursos sí veo que se ve como más actoral, cosa que no pasa capaz en las pasarelas, que las pasarelas sí a veces se ve un poco más como de disfraz, como bueno, te muestro el traje que hice que está hermoso, pero capaz que no es mucho el tema actoral. No sé, como que depende, depende mucho. A mí también me ha pasado, ¿no? Que a veces yo qué sé, me subo a una pasarela y digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, como que te mostré lo que hice, pero no llegué como a la fibra de ese personaje, como que no llegué a la interpretación. Claro, Y bueno, como no que sé, siento que es un trabajo a... se te hacen largos los 30 segundos normalmente de la pasarela, ¿no? Sí, a veces sí. Así que bueno, no sé, siento que depende mucho del cosplayer y a veces también del personaje que hace, ¿no? Yo qué sé, capaz que te sentís muy cómodo con un personaje muy canchero y te sale solo el tema de la actuación Claro. y capaz que con otro te cuesta más, yo qué sé. Es Muy ir bien, viendo, muy ¿no? bien. Dónde hay que trabajar un poco más, por lo Ahí va. que he visto. Ah, bueno, sí, tiene sentido, tiene sentido. Y bueno, la última pregunta que te voy a hacer, y ya pasamos a las preguntas que nos dejan los chiquitines. Yo creo que hay muchas personas acá preguntándose lo mismo. ¿Qué nos espera para los talleres en 2024? Ay, para los talleres en 2024, bueno, podemos ir anunciando que tenemos taller de Tamikraft en la Otaku Nation, 13 y 14, ¿no? No quiero Dale. decir mal la fecha, Sí, 13 13 y y 14 de abril, 14 de ¿verdad? abril, Ahí está, bueno, exactamente. vamos a estar los 2 días con el profe Feli, que siempre me hace el aguante, así que vamos a estar ahí haciendo talleres, sí. Vamos a ver, vamos a incursionar en algunas manualidades nuevas, no sé si han ido, capaz que alguien se pasó por ahí por los talleres lo que hacemos, pero bueno, una manualidad nueva va a haber, así que bueno, con eso ya estoy feliz. Y bueno, por ahora eso tenemos. Bien. Bien de bien. Bueno, la verdad que pinta muy bien. Así que nada, voy a estar bastante ansioso para ver qué pasa. Bueno, ¿Qué nos ya que estoy encontramos? ahí está, y ya que estoy, bueno, mencionar eso, que a veces hay gente que me dice, ay, no, yo no puedo hacer manualidades porque no soy bueno, no soy buena, no sirvo para esto. Arrímense igual, que algo vamos a hacer, van a ver que sí. Un poco lo que yo quiero demostrar es eso, ¿no? De que no. A veces hay gente que piensa que nace sin talento, pero en verdad yo creo que todo se construye de a poco. Y bueno, y empezar desde lo chiquito, yo qué sé, de manualidad, hago un llaverito, hago un pin, ¿no? Empezar de ahí, desde lo chiquito, eso es lo que quiero ahí un poco demostrar. Y que bueno, que después se puede ir trabajando y hacer cosas mejores. Y bueno, nada, que se animen. Impresionante. Bueno, ya a esta altura ya podría ponerte de eslogan. No hace falta ser un artista profesional para ser un gran artista. Y ya Ay, bueno, sí, obvio. para Ah, no, yo amaba Art musiquita. Attack. Sí, obvio. Sí, no, me quedó grabado esa frase. No hay que ser un genio para ser un gran artista. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, vos lo estás diciendo con tus palabras y lo estás demostrando. Eso es algo que me encanta y bueno, que espero que continúes haciendo porque la verdad, nada, Ay, qué lográs que un montón de lindo que gente me ponen por brille. acá. Así que está. Sí, aquí han recibido lindas cosas sobre el taller. Ay, qué bueno, me quedo recontenta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos en las preguntas que hicieron los chiquilines. Y que están La escasos. primera pregunta. La primera pregunta que tenemos para vos es, Genia Tami, ¿a qué próximos eventos tenés planeado ir? Ah, por ahí Ceci nos habla. Bueno, planeado, sí, asegurado, Otaku Nation, vamos a ir en abril, y seguramente la ToysCon, porque me queda re cerca, por suerte, esa me Bien. queda a unas cuadras, así que eso seguro. Después, no sé, sé que está este evento ahí en Punta Anime, pero estoy viendo, estoy deliberando. Bien, sí, obvio. Y, o sea, es un gasto. Obvio. Sí, Sí, entonces si sos de bueno, Montevideo, es un gasto. tal cual, por eso mismo. Entonces bueno, seguro, seguro, ahí está Otaku Nation y ToysCon. Ahí va, bien, de bien. Mientras nosotros repasamos las preguntas, si quieren pueden ir dejando otras preguntas adicionales. Vamos con la última por ahora. ¿Qué dice? The Welfare. Querida Tami. Si llegas a los 100K en YouTube, ¿sale fiesta? Ay, no sé, lo tengo tan abandonado el pobre YouTube, te juro, me da hasta un poquito de lástima. Estamos por llegar a los 100K, es verdad, pero bueno, me da un poquito Bueno, de pena ese YouTube. felicitaciones. No sé si sale fiesta.
Él se quería sumar. Sí. Vos, pero felicitaciones. La verdad que, no Bueno. sé, alcanzar la cantidad de suscriptores acá en Uruguay, el tema de YouTube es muy complicado. Así que nada, me alegro mucho que estés teniendo tanto éxito. Sí, la verdad no me lo esperaba. ¿Saben qué? Esto gracias a Demon Slayer, porque si se fijan en el canal, las manualidades que más rating tienen son las de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba sí me ha dado mucho. Es muy popular, entonces claro, te busca O si bastante. no, Guardianes de la Noche, como le pusieron Ay, los cuando guardé llegó. en el juego, ¿no? En el juego te sale Guardianes de la Noche. Es verdad. Oh, también, no, qué horrible. Pero ta, no sé, hacemos una pausa de un par de minutos, vemos si alguien más tiene algún otro comentario, y si no, ya vamos, vamos cerrando. Bueno, bien. ¿Cómo estuvo ya la primera entrevista? No puedo creer que salí sorteada y fui la primera. La verdad que la pasé muy bien, aprendí un montón, así que te agradezco eso. Y estoy seguro que los gurises también la pasaron impresionante. ¿Vos cómo te sentiste? Espero que sí. No, yo bien, la verdad. Estaba un poco nerviosa porque nunca me había hecho una entrevista. Nunca había Claro. hecho un vivo. Dije, ay, ahora sale todo mal, no se escucha, se tranca. Pero bueno, parece que está saliendo bien y me sentí cómoda, la verdad que sí. Las flipantes aventuras de Tanjiro y su demonia hermana. Suena genial, Cada tanto la internet viene y va, pero se escucha bien y se ve bien. Así que eso es lo importante. Bien. Ay, ya que estamos, antes Sí. de irnos, Sí. ¿quién va a ser el siguiente entrevistado o entrevistada? ¿Se Ah, sabe? eso todavía yo no hice el sorteo. Cuando haga el sorteo, se van a enterar. Ah, bueno. Sí. Pasito a pasito, Ah, como nos bueno, yo pensé que enseñaron en el laburo. está bien, no, tenés razón. Yo de ansiosa para saber quién es la próxima víctima. No, mentira, se pasó bien. Oh, me alegro, me alegro. Terminamos la entrevista y ya mando el francotirador. Ah, bien, ahí está. Que arreglamos así. Bueno, me parece que entonces no haber ninguna otra pregunta. Ah, siguiente entrevista, fecha. A ver, en realidad la idea es hacerlo con un régimen de 2 semanas. Haré lo mejor que pueda. Así que para la siguiente semana o un poco más ya deberían haber noticias. Por lo pronto ahora lo que vamos a hacer es resubir esta entrevista para que Tami la pueda compartir. Y ya, así queda acá como registro. Y así además las que no se pudieron unir la pueden ver también. Así que nada. Pasamos a la despedida. De nuevo, muchas gracias por unirte, Tami. Fue un placer haber compartido esta obra contigo, de haberte conocido más a fondo como artista, como recién arrancás, pero ya vas por un muy buen camino, así que veo un futuro muy brillante para vos. Ya me salieron los comentarios de viejo porque hace como una década que estoy en esto, así que no lo pude evitar. Me salió acá la barba de Confucio. Así que nada, espero verte seguido en los eventos en 2024. Vos sabés, siempre se disfruta estar al lado de vos, que sos una gran colega. Y nada, no sé si tenías algún otro comentario o algo que quisieras dejar para el público. No, muchas gracias. No, me dio gracia acá. Se sí pone gira el papá. Los comentarios. Bueno, no, quería agradecer. Muchas gracias por este momento, por la entrevista. Y bueno, nada, no sé. Está bueno. También me sirvió un poco para pensar un poco sobre cómo es todo el proceso, ¿no? De creación del cofre, que es como que a uno sale así natural, pero nunca se había puesto a pensar, bueno, ¿por qué elijo este personaje? ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que no me gusta tanto? Así que también me sirvió ahí de introspección, ¿no? De ir pensando un poco. Así que Bueno, qué bueno, bien, muchas impresionante. gracias. Me alegro Y mucho. a todos los que estuvieron acá, también agradecemos a nuestros espectadores que se Sí, unieron. obvio. Muchas gracias El mejor por público acá estar. presente, divirtiéndose mucho. Próximamente, Gera, en mis tiempos se compren las cosas así. Sacaba un palo y una piedra y empezaba a hacer una lanza. No, tremendo. Bueno, chiquilines, entonces damos por terminado el directo de hoy. Muchas gracias a todos los que se unieron.
A los que estuvieron y a los que no estuvieron, ya saben, vamos a estar resubiendo el directo para que ustedes lo vean. Así que nada, nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Que tengan un hermoso fin de semana y nos estaremos hablando. Chau, chau. Chao, chao.